Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes, profesora. Muy bien. En la clase anterior habíamos hablado de diastrática, ¿verdad? Que tiene que ver con la variación que hacemos, ¿no? De uso de la lengua, pero de acuerdo a nuestro nivel educativo, social, más que geográfico, ¿no? Sí está, muy bien. Muy bien, entonces íbamos a trabajar ahora lo que son niveles, bien, niveles de la lengua. Muy bien, nosotros en qué nivel debemos de estar o de hacer uso de la lengua, nosotros debemos de hacer uso de la lengua en un nivel estándar. Bien. Vamos a ver. Bien, entonces, niveles de lengua. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Tiene que ver con la diastrática, bien, que es la variación que hacemos del uso de la lengua por nuestro estatus socioeconómico, educativo, bien, o de acuerdo a la edad, religión, etc. Y dentro de este aspecto podemos ver los niveles de lengua, niveles de lengua, niveles de uso de la lengua. ¿En qué nivel, a qué nivel nosotros, bien, o en qué nivel nosotros usamos nuestra lengua? Quiere decir el castellano, nuestro idioma. Bien. Cuando el hablante, bien, cuando la persona que habla, aquel que se expresa, bien, entonces, hace empleo de algunos elementos lingüísticos, bien, aparecen entonces los niveles de lengua. Bien, cuando el hablante hace uso de algunos elementos lingüísticos, dice, aparecen pues ya los niveles entonces de lengua. El nivel de educación, bien, que tenga dicho hablante. Y cuando hacemos uso de este nivel, podemos reconocer algunas divisiones o clases, bien. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el nivel super estándar de la lengua. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Nivel super estándar. Vamos a ver. A ver, le damos un numerito. Bien. Y colocamos aquí entonces super estándar. Muy bien, nivel súper estándar de la lengua. ¿Y de qué se trata el nivel súper estándar de la lengua? Vamos a ver. Bien, dice que aquí en el nivel súper estándar el hablante hace uso o emplea un lenguaje artístico, ¿no? Quiere decir que emplea el idioma, pero de manera artística, dice. ¿Bien?
Este nivel súper estándar se emplea mucho en un lenguaje, en el lenguaje poético, ¿no? Incluso en la publicidad también se hace uso de este nivel de lengua, ¿no? El nivel súper estándar de la lengua. Entonces aquí la lengua se hace uso, pero de una manera, dice, artística, para el arte, ¿no? Se usa mucho entonces en la literatura, en la publicidad. Lo que busca este nivel de lengua es exaltar, ¿no?, la belleza del idioma. De eso se trata el nivel súper estándar de la lengua, ¿no? Entonces, está vinculado necesariamente al plano artístico, literario. Vamos a escribir aquí algo pequeño nada más. Entonces, vamos a poner aquí. Este nivel está vinculado, bien, al uso de la lengua. Ya, al uso de la lengua en el plano artístico. Así lo vamos a poner. ¿Bien? El plano artístico. Artístico literario. Ahí le vamos a poner. Artístico literario. ¿Bien? Como les decía, ¿no? Se usa mucho en el lenguaje poético, ahí está en el artístico literario, y también se usa mucho en la publicidad, no te olvides de eso, ¿no? Acá lo vamos a poner entre paréntesis, también publicidad. Vamos a ver algunos ejemplitos para poder reconocer este nivel de lengua. Nosotros, lógicamente, no usamos mucho este nivel de lengua súper estándar, a menos que de repente yo les pida, pues, elaborar un poema, ¿no? Pero sí los escritores, ¿no? Los escritores hacen uso innegable del nivel súper estándar de la lengua, ¿no? En el marketing también publicitario se va a usar este nivel de lengua. Por ejemplo, aquí encontramos un ejemplito. Por ejemplo, una expresión, ¿no?, de Shakespeare, que decía así, ¿no? Más vale ser rey de tu silencio Más vale ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, ¿no? Que esclavo de tus palabras. Mira, esto decía Shakespeare, ¿no? Más vale ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Este, por ejemplo, es una especie de refrán, ¿no? Entonces también los refranes pertenecen a este nivel súper estándar de la lengua, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí hay otro ejemplito, dice, los luceros de tu rostro, por ejemplo, está utilizando una figura literaria llamada metáfora. Iluminan mi nebuloso camino, ¿no? Es un versito, ¿no? Por ejemplo. Y también se hace uso mucho de esto en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Una expresión, un eslogan bastante antiguo, pero que de repente en algún momento por ahí lo han escuchado, ¿no?
Pinto contento cuando contengo pinto. Bien, esto es, por ejemplo, en la publicidad. Es un ejemplo de la publicidad. Muy bien, entonces, eso se trata el uso de la lengua en un nivel súper estándar, ¿no? Por ejemplo, Mario Benedetti, un escritor, también escribió lo siguiente, ¿no? Decía, pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos por siempre, decía Mario Benedetti, ¿no? Muy bien, entonces quedamos claros que el nivel súper estándar está relacionado directamente con el plano artístico, literario de la lengua, ¿bien? Los escritores, poetas, músicos, ¿bien? Publicistas hacen uso de este nivel súper estándar de la lengua, ¿bien? Solo hay 8 que han asistido a esta clase de recuperación. Bueno, muy bien. ¿Qué otro nivel se presenta? Se presenta aquí en número 2, un nivel estándar. El nivel estándar de la lengua. Vamos a ver, el nivel estándar. ¿Qué trata el nivel estándar? Quienes usan la lengua a este nivel, ¿no? En un nivel estándar. Vamos a ver. Dejamos un poquito porque esta parte está, el cuadrito no me deja trabajar. Muy bien. El nivel estándar de la lengua consiste, chicos, en el empleo promedio, digamos, de la lengua. Bien. En este nivel estándar se encuentran la mayoría de hablantes, en este nivel estándar, la mayoría de hablantes, ¿no? Dentro de este nivel estándar van a aparecer unos subniveles, digamos así, dos en realidad, dos subniveles, ¿bien? Los cuales pues van a agrupar a las personas de acuerdo a su desarrollo o a su nivel sociocultural, ¿bien? Pero este nivel estándar, entonces, es aquí donde hacemos uso de la lengua en un nivel promedio, ¿no? El nivel en el que toda persona debería de llegar, ¿no? Y aquí se encuentra, como decía hace un momento, la mayoría de personas, la mayoría de hablantes se encuentran en este nivel estándar. Aquellos que se están formando educativamente, profesionalmente, ¿no? Utilizan este nivel estándar, ¿no? Aquellos que leen, se educan, pues ellos por lo general están haciendo uso o están en este nivel estándar de la lengua, ¿bien? Ahora, decía que aparecían dos subniveles, ¿bien? Donde en estos subniveles yo voy a poder ver, poder darme cuenta, ¿no? El nivel de desarrollo sociocultural del hablante, ¿bien? Vamos a dar una pequeña definición en el nivel estándar, porque también la dimos en el nivel superestándar, y luego hacemos la clasificación, ¿bien? Decíamos que en este nivel se encuentra la mayoría de hablantes, ¿bien? Se encuentra, entonces, vamos a colocar ahí, se encuentran la mayoría, ¿no? La mayoría de hablantes. La mayoría de hablantes y consiste, vamos a agregarle ahí, y consiste, ¿no? En el empleo promedio del lenguaje, ¿no? Empleo promedio de la lengua. Muy bien. Ahora, me decía que aquí hay dos subniveles. Vamos a colocarlo aquí. Subniveles.
subniveles. ¿Ya? Y vamos a hablar del primer subnivel. Y hablamos de lengua. Lengua culta. Le vamos a dar una numeración también. En este caso 2.1. ¿Ya? Para saber dónde estamos. 2.1. Bien. Subrayamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer subnivel es la lengua culta. ¿Cuándo hablamos de una lengua culta? Dice que aquí, en la lengua culta, se va a reflejar el empleo de la palabra, ¿bien? De manera correcta. De acuerdo a las normas, digamos, lingüísticas, ¿no? En este caso nosotros sabemos que nos rigen las normas de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Española. Entonces, de acuerdo a eso, en la lengua culta se va a reflejar, ¿bien? El uso de la palabra de la forma correcta, de acuerdo a la norma, ¿no? A la norma lingüística. Esta lengua culta es utilizada por los hablantes de mayor nivel cultural, chicos, de mayor nivel cultural. Y también aquí en la lengua culta se va a ver la presencia y va a incluir, digamos así, el empleo de tecnolectos. Muy bien. ¿Qué son los tecnolectos? Los tecnolectos es, digamos, la lengua que utilizan los profesionales, ¿no? E incluso estudiantes en un nivel, digamos, superior. Los tecnolectos o tecnicismos también, ojo, no se olviden de esto, tecnolectos o tecnicismos, ¿no? Que vienen a ser en sí un conjunto de recursos idiomáticos que va a facilitar la comunicación en un determinado espacio profesional, en un determinado ámbito, decíamos, profesional, ¿no? Por ejemplo, los abogados tienen ciertas palabras, ¿no? Que usan propias de ellos, por ejemplo, una palabra que ellos utilizan mucho es demanda, por ejemplo, ¿no? Alegato, ¿no? El fallo, veredicto, etc. Entonces, son propias de esa masa profesionista. Entonces, por ejemplo, esos son tecnolectos o tecnicismos, ¿no? Los médicos, por ejemplo, ¿no? También en su grupo, en su, digamos, en su grupo social, ellos utilizan términos como, por ejemplo, no sé, electrocardiograma, por ejemplo, endocarditis, ¿no? Cirugía, cosas así, entonces, palabras así. Entonces, por ejemplo, eso también son tecnolectos, ¿no? O tecnicismos. Entonces, de eso se trata. Ya lo vamos aquí a plantear para no olvidarnos, ¿no? Entonces, aquí en este nivel, digamos, en este subnivel de la lengua, del nivel estándar de la lengua, aquí la lengua culta, se utiliza mucho, ¿no? Se utiliza mucho también el empleo correcto ya del uso, por ejemplo, de las preposiciones, del uso de los adjetivos, de los artículos, los adverbios, los sustantivos, ¿no? Se trata de usar de manera correcta la presencia de estas categorías gramaticales. ¿Bien? Entonces, la lengua culta deberíamos nosotros de tratar de llegar a ese nivel. Nosotros estamos en ese camino, chicos. ¿Bien? En ese camino. Muy bien. Vamos aquí entonces a teorizar un poquito, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Dijimos entonces que el nivel estándar presenta dos subniveles. Uno de ellos es la lengua culta, ¿no? Entonces dijimos en un principio que en la lengua culta se usa o se refleja, se ve, ¿no? El empleo de la palabra de manera correcta. Basándome, dijimos, en las normas lingüística. Entonces, eso vamos a colocar aquí algo más práctico, a ver cómo podría ser.
Lengua oculta, aquí, no, refleja, vamos a poner aquí, refleja entonces el empleo o el uso, como guste, el uso, bien, el uso de la, podemos poner de la palabra o de la lengua, no sé, a ver, también de la lengua, ¿bien? Correcta, listo. De acuerdo, bien, con las normas, ¿no? En general, con la norma lingüística. Ya sabemos bajo qué normas o reglas nosotros nos manejamos, ¿no? Ahí está. Dijimos también, no se olviden, aquí mejor le vamos a poner como ciertas características para no olvidarnos, decíamos que es utilizada por personas o por hablantes que tienen mayor nivel cultural, ¿no? También, por ejemplo, aquí lo vamos a poner, usado por hablantes, ¿no? Por personas, como gustes, por hablantes de mayor nivel cultural, ¿no? De mayor nivel cultural, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir de la lengua culta? Ah, también, ¿no? Dijimos que se empleaba, ¿qué cosa? Los tecnolectos o también llamados tecnicismos, ¿no? Acá lo vamos a agregar. Se usa entonces, vamos a utilizar otro color, tecnolectos o también llamados tecnicismos. Muy bien, tecnicismos. Estuvo mal. Tecnicismos. Bien. Muy bien. Listo. Ah, pero para que no se vayan a olvidar que venían, hay que explicar aquí un poquito, ¿sí? Bueno, ya se los expliqué en realidad, pero aquí entre paréntesis lo vamos a colocar para que no se olviden, ¿ya? ¿Qué son los tecnolectos o tecnicismos, ¿no? Son recursos, ¿bien? Son recursos del idioma, ¿bien? Recursos del idioma. ¿Sí? Entonces, que van a facilitar, que facilitan entonces la comunicación, bien, la comunicación, listo, de un determinado campo profesional, ¿no? La comunicación de un determinado campo profesional. Bien, entonces de eso se trata. Entonces la lengua culta va a reflejar el uso del idioma, de la palabra, ¿sí? De manera correcta, basándose lógicamente en las normas lingüísticas. Las personas que tienen un nivel cultural elevado son las que más usan esta lengua culta, ¿no? Y también se incluye aquí el uso de tecnolectos o tecnicismos que no vienen a ser más que un conjunto de recursos idiomáticos, bien, que van a facilitar la comunicación en un determinado ámbito o espacio profesional. ¿Bien? Ahí está explicadito, entonces. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que podemos decir de esta lengua culta para tener una información, digamos, amplia? Allá. Hablábamos, recuerda, de las categorías gramaticales, ¿no? El empleo correcto, vamos a poner aquí. El uso y empleo correcto. El uso y empleo correcto, entonces, de categorías gramaticales, ¿no? Los vamos a especificar de la preposición, por ejemplo, ¿no? Para saber de qué se trata. Preposición, adverbios, por ejemplo, el adverbio. El adjetivo,
sustantivo, ¿no? Entre otros, ¿no? Verbo, etc. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Ahora veamos aquí algunos ejemplitos para entender mejor. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplitos. Ay, que se guarde esto. Muy bien. A ver, veamos. Aquí, un ejemplito. A ver, decimos. Luego vamos a ver algunos ejemplos también de tecnolectos en sí, ¿ya? Ahora vamos a poner algunas expresiones, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esta es una expresión en un lenguaje o en una lengua culta. ¿Bien? Alcánzame el vaso de agua, por favor, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito. Por ejemplo. Allá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta expresión, ¿no? Miren, los periódicos, se refleja mucho en el periodismo este lenguaje culto, ¿no? Bueno, en algunos también, ¿no? En algunos periódicos. No me alcanza. Inconsciente del hombre. Un par de ejemplitos, ¿no? De un nivel de la lengua, bien, estándar, culta, ¿bien? Y también vamos a ver aquí algunos ejemplitos de ya tecnicismos, ¿ya? Vamos a ver de algunos tecnicismos en sí que lógicamente están dentro de esta lengua, ¿no? Tal vez lo vamos a especificar acá. Tecnicismos. A ver, por ejemplo, de los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Hace con otro color. Ejemplo, los ingenieros, ¿no? ¿Qué palabritas ellos utilizan, ¿no? Ingenieros, pero vamos a especificar qué ingenieros. Que se guarde esto, que se guarde. Listo. Ingenieros, por ejemplo, de sistemas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ingenieros de sistemas, por ejemplo. O informáticos, que también les llaman, ¿no? Ellos utilizan palabras como, por ejemplo, disco, ¿no? Como, por ejemplo, sistema. Utilizan términos como, por ejemplo, web, ¿no? Por ejemplo, base de datos. Que de pronto una persona que no conoce de esta profesión, pues no lo va a entender, ¿no? Por ejemplo, la palabra resetear, ¿no? Resetear, algoritmo, ¿no? Por ejemplo, aplicación, bueno, entre otros, ¿no? Aquí solamente algunos. Por ejemplo, los abogados, ¿no? Veamos aquí.
Por ejemplo, abogados, ¿no? Los abogados que utilizan la palabra acta, por ejemplo. Alegato, por ejemplo, ¿no? Predio, por ejemplo. Litigio. Allanamiento, por ejemplo, los abogados de familia, ¿no? Patria potestad, por ejemplo, que utilizan mucho. Bueno, entre otros términos. Estos son tecnicismos. Solamente los que pertenecen a ese campo muchas veces lo entienden, ¿no? Los médicos, por ejemplo, también. Los médicos, por ejemplo, ¿no? También. Palabras como electrocardiograma. Por ejemplo, electrocardiograma. Por ejemplo, foniatría, ¿no? Está guardando aquí. Cirugía. Cirugía. No, entre otras palabras. Muy bien, a ver. Igual, por ejemplo, los que tienen algunos oficios, ¿no? También utilizan su propio, digamos, conjunto de palabras, ¿no? Muy bien, entonces. Ahí está. Ese es un subnivel del nivel estándar de la lengua. Muy bien, 2.1. Ahora veamos el otro. Y también le vamos a dar un número. Lo tenemos también, 2.2. El otro subnivel es el coloquial. Veamos, o lengua coloquial también, ¿no? Lengua coloquial. La lengua coloquial. ¿Bien? Vamos a ver de qué se trata la lengua coloquial. En este nivel de lengua, bien, se emplea mucho, este nivel de lengua se emplea mucho, mucho en las conversaciones diarias, ¿no? En las conversaciones diarias. Es un lenguaje, digamos, informal, muy familiar. Bien, muy de familia, de amigos. Se utilizan palabras existentes, pero que no necesariamente son las indicadas para utilizar en una conversación. Bien, va a reflejar mucho el empleo de ciertos términos. Bien, en el ámbito amical, familiar, ¿no? Muy, muy, muy cercano. Entonces, vamos a escribir aquí algo más sencillo para poder entenderlo. Bien, algo más práctico. Ya, vamos a ponerlo aquí. Empleo del lenguaje, bien, o de la lengua, como gustes. A ver. Está guardando el documento. Empleo. De lenguaje. Bien. En un ámbito o en un contexto, como guste. Contexto informal. Bien. Informal. Familiar.
¿No? Muy bien, familia. Ahí, suficiente creo que con eso. Muy bien. Ya sabes que se emplea en las conversaciones diarias, ¿no? Aquí. Bien. O se usa, vamos a utilizar otra palabra. Aquí. Se usa, y ahí entra lo de informal, se usa en las conversaciones, bien, las conversaciones diarias, ¿no? Muy bien, diarias. Veamos a ver algunos ejemplitos. Veamos algunos ejemplos. A ver, veamos algunos ejemplitos, ¿no? Oh, por ejemplo, cuando nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Saludamos a un amigo, a un vecino, por ejemplo, ¿no? ¿No? Decimos, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿No? ¿Cómo estás? Por ejemplo, ¿no? Algunas expresiones así. O por ejemplo, también, ¿no? En casa, ¿no? Le decimos un hermano o alguien. Por ejemplo, ¿no? En algunos casos. ¿Qué otro ejemplito? A ver. E incluso estas expresiones, ¿no? El jefe tiene harta plata, ¿no? Por ejemplo. Decimos, ¿no? O las expresiones cariñosas también forman parte de este nivel de lengua, ¿no? De la lengua coloquial. ¿No? Por ejemplo, mamita, te quiero, ¿no? Por ejemplo, papito, ya es mi propina, ¿no? Cosas así. Luchito, haz tu tarea, ¿no? Por ejemplo, son expresiones cariñosas que también pertenecen a la lengua coloquial, ¿bien? De nuestras conversaciones diarias. Lo hacemos de manera espontánea, ¿cierto? Entonces, esa es una lengua coloquial. Ahí tienes algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, ya vimos el nivel súper estándar y el nivel estándar de la lengua. Eso tiene que ver, ya sabes, con nuestro nivel social, cultural, con los amigos, de acuerdo a la gente que nos rodea, ¿bien? A nuestra educación. Y ahí encontramos los niveles de lengua como es el superestándar, el estándar y el que próximamente vamos a ver, ¿no? El superestándar está relacionado con la lengua del plano artístico, ¿bien? Y la publicidad. El estándar es un lenguaje promedio, ¿bien? Y se cumple con las normas, ¿no? Con las normas de la lingüística, ¿bien? Y ahí está el subnivel como la lengua culta y la lengua coloquial. Dentro de la lengua culta tenemos el uso exclusivo de los tecnicismos, nos regimos bajo las normas de la lengua. Tratamos de emplear las categorías gramaticales de la manera correcta, las expresiones quiere decir correctas, se utilizan mucho los tecnicismos, y la lengua coloquial es aquella lengua que se usa en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestras conversaciones diarias. También están las expresiones de cariño en este caso. Muy bien. Tienen aquí para tomar sus capturas de pantalla. Listo. Ahí está, primero. Ahí tienes unos segundos.
mientras tomo mi vasito de gaseoso. Listo. Seguimos allí. Y nos sigue para hablar el nivel subestándar de la lengua. Subimos. Nivel subestándar de la lengua, continuo. Chicos, una consulta. ¿Ya es de esta aula? ¿Del aula 2? ¿Es Jack? No, profesora. Me parece que es del aula 3. Ah, es del aula 3, ¿no? ¿Pero por qué está en el grupo de ustedes? Lo he visto en su grupo, me parece. A ver, lo voy a revisar. Sí. Pero no sé por qué estará ahí, la verdad. ¿Lleva algún curso con ustedes en algún grupo? Solo economía y cívica. Pero está aquí en este grupo ahí, entonces lo voy a sacar mejor. Ya. Muy bien, listos. Ya está, ¿no? Vamos a ver. Entonces vemos el número 3. ¿Ya? Número 3. Vamos a poner número 3. Nivel subestándar. A ver, chicos, ¿cómo estaba escrito? Ah, no, así nada más, ¿no? Entonces, subestándar de ambiente. Va. Subestándar. Estándar. Muy bien, vamos a ver ahora si aquí. Muy bien, nivel subestándar. ¿De qué trata el nivel subestándar de la lengua? Bien, dice que este nivel, chicos, es cuando empleamos, bien, palabras muchas veces que no existen, palabras inexistentes. En este nivel se refleja, pues, se da a notar, ¿no? La pobreza intelectual y el bajo nivel sociocultural del hablante, ¿no? Del que se expresa. Y también, por supuesto, del oyente, de repente, ¿no? Imagínense, dos jovencitos, bien, que van a la escuela cuando, digamos, se acuerdan, bien, tienen un círculo de amigos bastante especial y no cuidan su léxico, su comportamiento. Imagínense, ¿no? Ahí se va a ver reflejado el bajo nivel sociocultural, tanto del que habla como del que escucha. Bueno, porque entre ellos, lógicamente, se entienden. ¿Bien?
pero incluido ahí un joven que se está educando, que lee, pues, no encajaría y no entendería de repente algunos términos, ¿no? Sería complicado. En este nivel subestándar se hace mucho, se da mucho el uso o el empleo, digamos, de barbarismos, ¿no? Y de vulgarismos, lógicamente. Saben que esos son vicios, ¿no? De lenguaje que desmerecen, desestiman, digamos, el idioma. y aquí también vamos a encontrar dos subniveles, ¿bien? Dos subniveles, el popular y el vulgar. Muy bien, vamos a teorizar un poquito de subestándar para no olvidarnos, ¿no? Pues, uso, vamos a ver aquí, uso de palabras inexistentes, es lo que vamos a poner. Uso de palabras inexistentes, ¿no? Por ejemplo, algo más dijimos, ¿no? Que refleja, ya, sí, refleja, aquí va el hablante, va a reflejar, va a develar, ¿no? Refleja su bajo nivel sociocultural e intelectual también, ¿no? Su bajo nivel intelectual, su bajo nivel intelectual y sociocultural. 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 Nivel sociocultural del hablante, ¿no? Bajo nivel intelectual sociocultural del hablante. Por ejemplo, ¿cierto? También dijimos que se usa mucho los barbarismos y vulgarismos, ¿no? Uso frecuente, acá lo vamos a poner, uso frecuente de barbarismos, vamos a usar otro color, de barbarismos. Bien. Y vulgarismos, ¿no? Vulgarismo. Y vulgarismos. Bien. Y aquí vemos también subniveles. Subniveles. Bien. El primer subnivel, aquí en el anterior utilizamos verbo, listo, para que sea igual. Subnivel, presenta dos subniveles, ¿no? Aquí le vamos a poner 3.1, ¿bien? Lengua popular. Lengua popular, vamos a ver. Ahí está. Veamos primero la lengua popular. Esta lengua, la lengua popular, es la cual hace mucho uso de dichos o de ciertos refranes también. Mira, al igual que la, ¿recuerdas que habíamos visto que la superestándar también hacía uso de algunos refranes, ¿no? Pero es cuando se da en la literatura, ¿ya? En este caso, se hace mucho el uso de refranes, de ciertos dichos, de ciertos refranes, en el hablar diario, ¿no? Y utilizan, pues, este tipo de lengua, aquellas personas que no tienen un nivel cultural, digamos, bueno, ¿no? Y vamos a escribir entonces. Ay. Se usa los dichos y refranes, ciertos dichos, ¿no? Ciertos refranes.
frases o refranes. Muy bien. También aquí se puede ver el empleo de palabras, por ejemplo, en desuso. El empleo de palabras que ya no se usan, ¿no? En desuso, por ejemplo. También la presencia, por ejemplo, de las correctas, de la falta de... a ver, ¿cómo lo ponemos aquí? A ver. Ahí. El mal uso o empleo. Mal uso o empleo. Bien. De conjugaciones verbales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso también de palabras entrecortadas, por ejemplo. El uso de palabras entrecortadas, ¿no? Por ejemplo. Veamos algunos ejemplitos. ¿Listo? A ver, veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, expresiones como esta, ¿no? Decimos, ¿no? Ahora se hizo un chichón. ¿Listo? Pero si estuviéramos en una lengua más culta, diríamos, ahora se hizo un hematoma, ¿no? Por ejemplo, está la diferencia. Otro ejemplito podría ser... Por ejemplo, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Quiere decir que la experiencia es la que manda. Bien. Por ejemplo... O expresiones como por ejemplo, ¿no? Trae la aguja para coser, ¿no? Por ejemplo. Muchas veces la falta de estudio, ¿no? Hace que utilicemos expresiones así. No estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Pues, ni tampoco estamos diciendo una grosería, por lo tanto, estamos dentro del uso de una lengua popular. ¿Bien? Popular también se le conoce también como rural, ¿ya? A esta lengua. Y la otra, el otro subnivel, sería 3.2. Estamos dentro de la lengua. De la lengua vulgar. Bien, vamos a ver de qué se trata la lengua vulgar. Específicamente... En este tipo de lengua está conformada pues
por errores que se van a cometer de manera ya irresponsable, ¿bien? En el proceso que realiza el hablante, ¿no? Aquí también se hace uso de vocablos o de palabras soeces, lisuras, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, lo definimos así, bien, más sencillo. A ver. Uso de vocablos o términos, ¿eh? Soeces y o lisuras, ¿no? Ahí está, uso de vocablos soeces o lisuras. Bien, vamos a ver aquí algunos ejemplitos, por ejemplo, ¿no? Como lo decimos, ¿no? La tía está triste, decimos, ¿no? Por ejemplo, la palabra tía hace referencia, por ejemplo, a señora, ¿no? Un ejemplo. Y lógicamente es una falta, ¿no? De respeto, dependiendo de dónde está la expresión, dónde la digamos, ¿no? También expresiones como estas, por ejemplo. Ahí quiero que se fijen en esta expresión. ¿Dónde está el error aquí? ¿Por qué pertenece a este nivel de lengua? ¿Dónde está lo incorrecto? ¿Nada? Correcto, Alonso. Correcto. En la palabra habrán, es incorrecto decir, habrán ofertas de fin de temporada. No, habrá, tendría que decir, ¿no? Habrá ofertas de fin de temporada. Ahí estaríamos haciendo uso ya de un nivel de lengua bien culta. Entonces, ahí está el error, ¿no? Josías me decía también, pues decimos seño, ¿no? La seño. Ya, bueno, cuando hacemos uso de esta parte seño, estamos dentro de la lengua popular. Bien, hacemos uso de palabras entrecortadas. Pero decimos, no, uy, esa tía está triste, o la tía está triste. Es una forma un poco despectiva la expresión, ¿no? Pero, ¿qué pasa si decimos, la seño está triste? Como que es una expresión un poco más, digamos, quizás hasta de cariño, ¿bien? Pero por estar, o por ser una palabra entrecortada, está dentro de la popular. Aquí sí no. A ver, veamos otro ejemplito.
Ya, ahora en extra expresión, chicos. Trompezado. Claro, correcto. Trompezado es incorrecto, ¿no? En este caso, el término es tropezado. Tropezado. Te has tropezado en la piedra. No puedo decir te has trompezado, ¿no? En la piedra. Uy, me trompecé. No, no, me tropecé. Perfecto. Vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, ¿no? También. Las jergas están dentro también de esta lengua vulgar, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, quiero un sevillano, dicen, ¿no? Y sevillano hace referencia al término ceviche. ¿Sí? O expresiones como esta. Va a sonar un poco, digamos, un poco fuerte, pero es necesaria escribirla. No la voy a escribir completa, pero ya se sobreentiende, bien, para que se den cuenta en qué nivel está, se encuentran estas expresiones, ¿ya? Hay gente que lo dice tan lengua suelta como si nada, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Dile a tu germa que se vaya a la, bueno, no sé a dónde, pero esta expresión es clara o es claro ejemplo de un lenguaje vulgar, ¿bien? De un nivel de uso de la lengua terrible. Y no más que todo el uso de la lengua, sino que de la persona va a reflejar, ¿bien? ¿Qué va a reflejar aquí, chicos? Su bajo nivel cultural, ¿no? Su pobreza, dice, intelectual. Imagínense, una expresión terrible. Y si reemplazamos germa, se referiría a la palabra enamorada, ¿no? El resto ya, mejor ni qué decirle. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las expresiones, chicos, porque lo que va a reflejar en nuestro deficiente, bien, intelecto y nuestro deficiente nivel sociocultural, educativo, ¿no? Y pues tiramos al piso el uso de nuestro idioma, de nuestra lengua. Yo siempre digo que un joven, una señorita, tiene mejor presencia cuando es o trata de escribir y de hablar, digamos, de la mejor manera, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Siempre se los he dicho cuando ustedes escriban en el WhatsApp, en el Facebook, en sus redes sociales, traten de hacerlo de la manera correcta. ¿Bien? Porque de ahí te vas a dar cuenta en qué nivel, bien, de uso de nuestro idioma estás. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Veamos si por ahí hay otro ejemplito. Ah, miren, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, mesero, pásame un trapezoide, ¿no? Por un trapo, ¿no? Un trozo de tela. Entonces, también está dentro de la lengua vulgar, porque aquí estamos haciendo uso de vulgarismos, ¿no? De barbarismos, las lisuras, por supuesto, que están dentro de los vulgarismos. Entonces, es claro ejemplo de una lengua vulgar. Bien, muy bien, chicos. ¿Listos?
¿Más logra qué pasó? Ay, ya, subió. Me asusté y se borró. Muy bien. Ahí está, entonces, el nivel subestándar de la lengua. Muchas veces hacemos uso de palabras, dice aquí, inexistentes. Listo. Ahorita lo van a poder tomar la fotografía, chicos, sus screenshots, que diríamos en nuestra lengua, ¿sí? Y para no ofenderla, capturas de pantalla, ¿no? Muy bien, subestándar entonces es el uso de palabras, muchas veces se usan palabras que ni existen, ¿no? Lo que estamos viendo. Refleja su bajo nivel intelectual, sociocultural, del hablante, ¿no? Se usan mucho los barbarismos y vulgarismos. Aquí utilizamos palabras que no se encuentran en el diccionario. En cambio, en el nivel estándar, por supuesto que utilizamos las palabras que están presentes en el diccionario. ¿Bien? Existen. Presenta subniveles como lengua popular y lengua vulgar. La lengua popular, podemos encontrar algunos dichos o refranes, emplea palabras que ya no se usan. Arcaísmos, ¿no? Palabras que ya no se usan son arcaísmos. No se olviden, arcaísmos, ¿no? Usamos mal las conjugaciones verbales, usamos palabras entrecortadas, ¿no? Ahí tienes algunos ejemplos. La lengua vulgar usa vocablos, pues, términos soeces, lisuras, jergas, expresiones que dejan mucho que desear. ¿Bien? Ahí está. Y ahora les doy unos segundos para que hagan sus capturas de pantalla. Ahí está. Me lo pedía Bob, ¿no? Ya sabes que dentro de la lengua vulgar vamos a encontrar, o mejor dicho, dentro de la lengua subestándar, encontramos también la jerga, ¿ya? Pero yo veo que la lengua, perdón, la jerga se está dentro de la lengua vulgar. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de lenguas especiales. Muy bien, lenguas especiales. Ya está. Muy bien, vamos a ver
lenguas especiales. Bien. Cuando hablamos de lenguas especiales, chicos, vamos a hablar, digamos, es el modo de hablar distinto de un grupo social. Bien. Permitiendo de esta manera que los miembros de ese grupo logren entenderse entre sí, ¿no? Dentro de estas lenguas especiales vamos a encontrar a las lenguas abiertas, ¿bien? Y a las cerradas. Vamos a ver de qué se trata. Ya de las abiertas hemos hablado ya un poquito con respecto a los tecnolectos, ¿bien? Y de las cerradas también un poquito ya con respecto a las jergas, ¿no? Al lenguaje que utilizan los jóvenes. Pero vamos a ver. Vamos a definir aquí un poquito. Vamos aquí a ver. Es el modo distinto. De hablar, digamos. Bien. Es el modo distinto de hablar de un grupo social, ¿no? De un grupo social. Permitiendo que los miembros, lógicamente, de este grupo, ¿no? Se identifiquen, ¿no? Quiere decir que ellos se logran entender. Utilizan el mismo estilo. ¿Bien? Vamos a ver. Y dentro de esto tenemos a las lenguas abiertas y cerradas. Aquí, en el caso de las lenguas abiertas, cualquier persona puede acceder al uso y al conocimiento de esta forma de hablar, siempre y cuando esté vinculado pues, a esta actividad, ¿no? Laboral. Entonces, aquí vamos a poner, ¿no? Cualquiera puede acceder. Debe acceder a su conocimiento y uso. A su conocimiento y uso, ¿bien? Siempre que esté vinculado a, o se identifique, ¿no? Con la actividad laboral. ¿Bien? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De listelos? Sí, mira, creo que... Chicos, disculpen un minutito, me había entrado una llamada. Segundito, ahorita continuamos. Gracias.
Aló. Ah, Leti, ¿sabes qué? Una señora está yendo a la tienda a recoger sus listelos, dice, en 10 minutos. Ah, ya. Ah, ya, ya. Listo, listo, ya, ya. Bien, a ver. Entonces, decíamos que existen las lenguas abiertas y cerradas. Bien. Las abiertas me indica que cualquier persona puede acceder, decíamos, a su conocimiento, a su uso, siempre y cuando pues, esté vinculada con la actividad laboral, bien, en la cual se haga uso de esta lengua, ¿no? Porque si no estás vinculado con esa actividad laboral, va a ser un poco difícil que logres entender algunos términos o expresiones, ¿no? Entonces, dentro de esto está, por ejemplo, la lengua profesional, donde lógicamente van a estar incluidos todo lo que habíamos visto anteriormente en los tecnicismos, ¿no? Está dentro del nivel estándar, ¿no? Para la lengua profesional, bien. E incluso, y también está la lengua, bien, de artesanía o de oficio, que les mencioné en algún momento, ¿no? De oficio. Está guardando. Artesanales y de oficio. ¿No? Las profesionales van a corresponder al grupo social formado por las personas que van a ejercer una determinada profesión, médicos, abogados, etcétera, ¿no? Y la lengua de, digamos, de artesanía, perdón, es así. Artesanía, ¿no? Artesanía, o también llamada de oficio, artesanía o de oficio, ¿bien? Este tipo de lengua posee o tiene un vocabulario, digamos, un poco reducido, ¿no? Estable, dice, y no original, ¿no? Estas lenguas de artesanía conservan los nombres tradicionales vinculados de acuerdo a la actividad, ¿no? Que realicen. La metalurgia, de repente, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizan sus propios términos, que de pronto nosotros, de repente, no conocemos. Los herreros, por ejemplo, ¿no? Tienen sus propios términos para nombrar a sus herramientas o lo que puedan producir. Entonces, de eso se trata las lenguas abiertas. Bien, para mencionarlas nada más en realidad. Y el otro vienen a ser las lenguas cerradas. Cerradas. Bien, con esta explicación concluimos por hoy. Ya. Cerradas. Bien. Este tipo de lengua dice que está negada. Bien. Vamos a poner aquí. Está negada. Ya. Para los que no participan de las ilícitas actividades delincuenciales o que no pertenecen al sector juvenil. Bien. Vamos a completar esto. Los que no participan, por ejemplo, de las ilícitas, ¿no? Actividades, listo, delincuenciales. O no pertenecen al sector juvenil, ¿no? O no pertenece al sector juvenil. Por ejemplo, ¿no? Y dentro de esto se encuentra, pues, las jergas, por ejemplo, ¿no?
encuentran las jergas, la replana, AMPA o argot, así se llama. Argot. Y la lengua juvenil, ¿no? Las jergas ya sabemos que es una forma de hablar, ¿no? De un grupo de personas que se dedican a cierta actividad y que de alguna manera utilizan un vocabulario desconocido, digamos, para algunas personas, para que no logremos entender, ¿no? Muy parecido es lo que sucede con la replana. También su finalidad de esta forma de hablar es de mantener en secreto ciertas actividades delincuenciales, ¿no? Y que las personas que lo escuchan, pues no logren entender, ¿no? Y se mantengan, pues, al margen, digamos, de la ley, ¿no? Pertenecen a este grupo los malhechores, los vagabundos, las prostitutas, etcétera, ¿no? A este grupo. Y la lengua juvenil sirve para ocultar la información ante los mayores, ¿no? Ante los mayores, pero no necesariamente tiene que ver con la delincuencia. Bien, pues repito, ojo que no estoy escribiendo nada, pero lo estoy diciendo. Entonces, las jergas, la replana, o también llamada AMPA o argot, sirven para ocultar información, ¿bien? Y para mantenerse al margen de la ley, ¿no? Para que aquellas personas que escuchen, o incluso la policía, pues no logre de pronto entender su lenguaje, ¿no? Ellos crean una forma, ¿no? Un lenguaje distinto. ¿Quiénes usan este tipo de lenguas, de lenguaje? Los vagabundos, dicen, ¿no? Las prostitutas, los malhechores, los delincuentes, pues, ¿no? Los sicarios, ¿no? Que tienen una forma muy peculiar de hablar y que no es muy fácil entender muchas veces. Y la lengua juvenil que utilizan los jóvenes, muchas veces términos para ocultar alguna también información a los mayores, como sus padres, tíos, abuelos, ¿no? De la manera que estas personas pues no logren entender lo que quieren expresar, pero no necesariamente tienen que ver con la delincuencia, ¿no? No necesariamente. Cualquier jovencito, ¿bien? Puede hacer uso de esta lengua juvenil, ¿bien? Muchas veces que ustedes jovencitos, por ejemplo, utilizan algunas palabras que nosotros ya los mayores, pues los adultos, no entendemos bien, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? ¿Bien? Entonces, de eso se trata, estas lenguas cerradas. Entonces, no... Clave Morse. Digamos que podría ser para ustedes una especie de clave Morse ya, ¿no? Pero no exactamente, ¿no? No así. Es una forma peculiar, ¿no? Inventan términos para que los demás no logren comprender e entender. Muy bien, chicos. Hasta ahí nos quedamos y la próxima clase hablamos de idiolecto, ¿bien? Hablamos de interlecto. Con eso ya culminamos el tema porque era un poquito amplio. Y también, de una vez, la próxima clase desarrollamos la practiquita del banco de preguntas que nos trae, wow, 50 ejercicios también sobre el tema. Bien, chicos, regreso para que puedan hacer sus capturas de pantalla desde aquí, ¿verdad? Porque el resto ya lo tienen. Muy bien. Ahí está. Y ahí está. Listo, chicos. Nos vemos el día lunes, entonces. Bien, mañana tengo que recuperar con el aula 2. Perdón, con el aula 3. Ustedes son aula 2. Y ya. Ya sé que ya, que entonces no pertenece a este grupo, ¿no? Voy a tratar de retirarlo. Ah, ya, ok, lo hizo. Y para los que todavía me deben examen, que todavía no han dado, no he enviado el link todavía, chicos, porque me dijeron que creo que un grupo tenía hoy día examen, ¿ya? Algunos tenían el día de ayer, entonces ya por eso no he mandado el link, para que se desocupen completamente esta semana y ya esta semana que viene, a partir del lunes, sí ya tienen que dar su examen. Yo envío el link
¿ya? Y todos de cualquier grupo van a entrar en esa sala para que den todos su examen. Bien, chicos, nos vemos el lunes. Hasta luego, profesora. Profesora, cuídese. Perdón, profesora. Chao.